Asesinato en los condominios Constitución. Ángel Mercado, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Te informo que nos encontramos justo en la zona de los condominios Constitución, en donde hace unos eh, unas horas eh, fue un hombre localizado sin vida con un impacto de bala en la cabeza. Esto al interior de uno de los departamentos de estos eh, condominios ubicados aquí en el municipio de Monterrey. En estos momentos, eh, como podemos observar con las imágenes de mi compañero Daniel Vázquez, la zona se, encuent la zona se encuentra resguardada por elementos policíacos y también eh, soldados del ejército mexicano eh, que se encuentran a la espera de la llegada de los eh, elementos periciales. El reporte de este hecho se dio cerca de las 13 de la tarde, 3:15 de la tarde, en donde, eh, cuando la pareja sentimental eh, de, este, de esta persona que fue ejecutada llegó al, al domicilio y lo sorprendió pues, con, la, con el impacto de bala en la cabeza, por lo que pidió el auxilio de inmediato a las autoridades al llegar al, al lugar, el, el personal paramédico y valorar al hombre. Pues confirma que ya no contaba con signos vitales, eh, por lo que pues eh, pidieron el apoyo de servicios eh, elementos periciales. Eh, también los elementos policiacos localizaron al interior del lugar un arma de fuego con la que presuntamente podría haber sido ultimado esta, esta persona. El ejecutado fue identificado como. Miguel, de 32 años de edad, este, esta persona contaba con tatuajes en su brazo izquierdo, vestía con una, color, una playera color negro y un pantalón eh, tipo militar. Eh, estamos a la espera de mayor información por parte de las autoridades, sin embargo, pues como te mencionaba, están a la espera de la llegada de los elementos periciales para eh, las investigaciones pertinentes y la, eh, el levantamiento del cuerpo de este lugar. Claro que sí, eso está generando movilización, como bien lo mencionabas, de las autoridades hasta este punto. Condominios Constitución para extremar precauciones y de preferencia tomar vías alternas. Ahí se mantendrá pues todo este movimiento en lo que continúan las investigaciones alrededor de este hecho. Un hombre pierde la vida por un ataque a balazos. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes.